Sí, culminamos un año más. Este ya sería la décima segunda muestra que venimos realizando estos trabajos. Son trabajos que los chicos vienen realizando durante el año y para cerrar, digamos, esta actividad se hace una presentación cada grado con su docente a cargo, con los chicos y con todo el acompañamiento de la familia. O sea, digamos, las familias están detrás de cada uno de los proyectos que presentaron hoy los chicos y se presentan de diferentes temáticas. Teníamos, por ejemplo, los más pequeños científicos, teníamos otros pequeños que nos enseñaban el tema del enjuague bucal, el cuidado de las manos. Teníamos otros un poco más grandes, los de cuarto, por ejemplo, un recorrido por Santa Cruz. Después, quinto, teníamos también diferentes juegos que hacían. Sexto, con diferentes temáticas como los elementos para el clima meteorológico, no me recordaba, ¿sí? Y séptimo, con el tema de ESI, ¿sí? Sobre educación sexual integral. Así que sí, tenemos diferentes temáticas desde primero a séptimo grado. ¿Cómo es trabajar en las aulas hasta llegar hoy? Porque nosotros vemos un ratito, vemos una maqueta bien elaborada, vemos que también los chicos están al tanto, pero esto lleva un trabajo atrás en el aula, sobre todo bastante específico. Sí, tal cual. El tiempo, inclusive, si se puede charlar con los profes, es por lo menos durante, como les decía, ¿no? Durante el año. Y en esta parte, digamos, algunos le dedican bastante tiempo. Charlamos con algunos colegas y me decían que sí, estuvieron trabajando a full en algunos momentos, un mes, por ejemplo, en algunos tiempos, y otros, digamos, fueron trabajando durante el año, es decir, segmentándolo de acuerdo a la temática que estaban trabajando. Se comienza acá en clases, digamos, se acompaña con las familias desde la casa, en algunos casos se les pide algunas actividades que hagan en la casa, y bueno, finalmente se termina de presentar acá. ¿El balance de esta decimosegunda edición, este año que acaba de culminar? La verdad, positivo. La verdad es siempre año a año culmina o mejora nuestras expectativas. Así que bueno, la verdad, agradecidos a las familias que acompañan a los chicos. Así que bueno, muchísimas gracias.